muchas gracias por esta oportunidad para Londres sin visa. ¿Cuál es tu nombre y qué país representas o de qué país vienes? Mi nombre es Víctor y yo pues nací en Ecuador. Pues mira, yo te voy a hablar de mi caso. Yo estoy viviendo en una habitación single, o sea, para una sola persona, en la zona 2 de Londres, y estoy pagando por la habitación 650 libras, pero ya viene con el internet y los biles incluidos del agua y de la luz. Es una habitación no muy grande, la verdad, es una habitación en la que pues tienes la cama, el armario, una mesita para poner tus cosas y un closet que está empotrado y ya. No se puede decir, que no sé de metros, pero que la habitación no es muy grande. Gente, salud y muchas bendiciones nuevamente. Andamos en la calle hoy preguntándole a la gente cuánto cuesta vivir en Londres en el 2023. Me llamo Junior Gamarra, soy de Paraguay. Y alquilar una habitación te cuesta alrededor de 700 para arriba, dependiendo de la zona. Zona 1 sería ya la zona céntrica, que es la central de London. Zona 2 ya es un poco más lejano y zona 3 pues ya el precio baja mucho más. Yo estoy viviendo en la zona 2 y me cuesta unos 750, que ya incluye los costos, pero no incluye ni comida ni transporte. Entonces va más o menos rondando esa cantidad. Mi nombre es Wilmar, yo vengo de la República Dominicana. Bueno, en mi casa, yo vivo en una casa de alquiler, nosotros pagamos unos 1.500, aparte de los bills, la luz, el agua, el gas, todo eso ya viene aparte, que viene siendo, un ejemplo, el agua pagamos unos 45, de luz y gas pagamos 309, dependiendo. Y del tema de vivienda, pues depende la zona donde vayas, a donde quieres vivir, porque dependiendo por la zona te viene siendo más barato, más caro, pero todo depende de la zona. Hay que rentan habitaciones que viene todo incluido, pero hay alguna otra que no viene incluido, que tienes que pagarlo aparte. Mi nombre es Roxana Vázquez y soy de Bolivia. Señora Roxana, estamos en una de las ciudades más caras del mundo. Dígame una cosa, ¿cuánto cuesta la renta aquí en Londres de una habitación o un flat, dependiendo su caso? Si usted quiere vivir aquí solo, que se dice una habitación single, sale mensual pagando 600 a 650 libras, incluido biles, como es el agua, la luz, el internet, todo. Si usted quiere vivir, si viene con una persona, que, o sea, su pareja o para compartir, es 800 libras el mes. Es muy caro o vivir acá en Londres. ¿Eso incluye agua, luz e internet o no incluye? Eso incluye todo. Incluye, pero hay que compartir, o sea, uno no se trata de vivir solo, es un flat, digamos, de 3-4 habitaciones y se comparte con bastante gente, no se vive solo, es para compartir. Bueno, soy Jorge Orlando Aguirre, soy colombiano. La vivienda, en el caso mío, estoy en promedio de 1.500 libras por mes. El tipo de vivienda, dos habitaciones, la una es habitación como para matrimonio, el otro sector es como sala comedor, que se utiliza también como habitación, y un patio interior que está muy grande, está muy agradable, por cierto. Ahí van los biles incluidos, y ese es en mi caso particular. El consulta en el sector donde estoy ahora, en más o menos 80 mensual, zona 2 de Londres, sí, estoy en la zona 2. Mi nombre es Ana Patricia Castro y vengo de Colombia. Pues mira, yo vivo en una casa de 3 habitaciones, llevo en esa casa viviendo 7 años. Me moví a esta zona porque antes vivía en zona 4, que era económica, era completamente diferente, era más económico. Pero pues por cuestiones del trabajo me vine para acá, para esta zona, zona 1, que es muy cerca de London Bridge, es muy cerca de todas las áreas que son muy frecuentadas por los turistas. Entonces esta zona es bastante costosa. Mi casa tiene 3 habitaciones y pago 2.300 de renta. Y eso que llevo pues 7 años en la misma casa y me han subido la renta 2 veces nomás, afortunadamente. Pero ahorita si tú vas a tratar de conseguir una casa, mínimo te vale con 3 habitaciones 2.600, 2.700 libras.
todos los bills incluidos o tienen no, que pagar? No, completamente aparte. Yo pago consultax, cuesta 150 libras semanales. Ahorita tú sabes que después de la guerra de Rusia y de Ucrania, efectivamente todo se subió. La electricidad subió increíblemente y el gas. Tú sabes que ahorita en invierno se afecta demasiado porque pagamos extra cost, porque estamos todo el tiempo usando la jita. Hola, buenas. Mi nombre es Gladys Cardoso. Yo soy paraguaya. Estoy recién llegada a Londres. No conozco mucho todavía Londres. La habitación es bastante cara aquí en Londres. Más en esta parte de Elephant Castle, por ejemplo, cuesta entre 600, 700, lo más económico que uno puede encontrar para una sola persona. Y aparte paga los gastos extra, que es luz, agua, etc. ¿Cuánto se puede ir en luz y agua, más o menos? Y ponle 100 libras al mes más, aparte del alquiler. Soy Leonel Hernández y vengo de Colombia. Ok, puede costar de 1000 a 1500 pounds. El mes. La habitación en la que estoy incluye todos los servicios, hasta Netflix, pero bueno, es que es algo muy cómodo, ¿no? También se puede vivir un poco de pronto compartido con otras personas y puede salir un poco más barato. Si sabes buenos sitios que están baratos, pues unas 80, 100 libras, pero un día bueno. Por lo menos de salir de fiesta, depende en qué nightclub te vayas, porque un cóctel por teléfono y plan de móvil. Por la tarde. Pero acá hay una Oyster Card que uno puede recargar semanalmente para usar autobús o tren.